Estamos con Esmeralda. ¿Desde hace cuánto tiempo echa usted tortillas? Hace tortillas salvadoreñas, guanacas. Mire, de haberme dedicado a hacer tortillas, ya tengo como un año. Como un año, pero te experiencia toda la vida, porque... Toda la vida, desde que empecé de la edad de los 8 años. ¿Cómo no? Sí. Y bueno, las tortillas en comalitos. Explíquenos todo el proceso, empezando por acá. Bueno, de hecho que lo primero es conseguir que el maíz sea buen maíz, ¿verdad? Claro, así es. Que esté chelito el maíz. Bien blanco el maíz, cocerlo. Bueno, es un procedimiento bastante grande porque se sabe después de que se cose, hay que lavarlo, llevarlo al molino, seguir con el procedimiento que es amasar la masa y ya luego continuar acá con los demás afuera, darle los últimos toques ahí, hacer las tortillas y vendérselas al cliente. Correcto, usted hizo el resumen, Calientitos. usted sí que fue bien resumida. La verdad que en algún momento pensó usted en estudiar periodismo, No. en estudiar para comunicadora, porque le entendimos perfectamente lo que usted nos dijo. Pero no, nunca pensé en estudiar algo así, porque los oficios que yo aprendí fueron muy diferentes. Correcto, yo la conozco a usted desde hace muchísimos años, ¿Se ¿verdad? recuerda cuando yo trabajaba en la pastelería Elizabeth? Sí. Sí, luego después de trabajar en eso, continué con lo que fue en la costura La y costura. ahora me he dedicado a hacer tortillas. Hacer tortillas. Y Así es. aparte también puede hacer tortas mexicanas, ¿verdad? Así es, vamos a ver qué tal. Si Dios permite, vamos a poner también ese negocio. Que ya lo ha hecho, ¿verdad? Sí, así es. Otro, una bebida salvadoreña que le queda a usted exquisita, le digo porque nosotros hemos degustado de todos lados. ¿A qué me estoy refiriendo? Al fresco de horchata. Al fresco de horchata, la horchata. De verdad que usted tiene una fórmula secreta porque le queda bien rico. Cuando se quiera, yo le doy la receta. Qué bueno, es que de eso se trata. Fíjense que no hay Hay que que, hay que compartir. compartir, Así es. ¿verdad? Pero igual, por más receta que usted nos dé, jamás vamos a poderla hacer como usted la hace. ¿Sabe? Eso es lo cierto, porque solo uno, aunque uno dé las técnicas de cómo hacer las cosas, pero al final no quedan igual. Es como que digamos que las que hacen pupusas, o sea, puede usar la misma cantidad de producto, todo igual, pero nunca ninguna pupusera tiene el mismo sabor que la otra. Así es, A saber en qué estará, ¿verdad? a saber en qué estará algún toque secreto que le da ya por lo último ahí. Uno es que le da el toque secreto a todo lo que hace. Así es, sí. Bueno, aquí estamos entonces y lo más bonito es que las tortillas son hechas en comal de barro, no son cocinadas con plancha, sino que con leña. Todo esto le da un sabor exquisito. Bien diferente. ¿Y cuántas da por el dólar? 20. 20, que eso es bueno, ¿verdad? En todos lados está así el precio. Buenas, pase adelante, bienvenida. No, hay otros lugares que le dan 16 por el dólar. ¿Y el mismo tamaño? Un poquitito más grande. Ah, ya. Bueno, muchísimas gracias, Esmeralda. Dios me la bendiga. Una mujer emprendedora que también está degustando de manguitos. Ay, qué Y este es el mal. almuerzo, Nia. No. ¿Ah? Qué grosero. Bueno, ¿algún saludo para la gente que la está viendo en este momento? Bueno, un saludo muy especial para todas mis clientas y esperándolas que siempre continúen viniendo a llevar sus tortillas diariamente. Muchísimas gracias, buen día. Y esto es para Guanacos Tour. Muchas gracias. Bueno, aquí está. Ay, qué barba.